Hola familia, bienvenidos a un nuevo resumen de la Liga. Soy Cristiánico y hoy vuelvo una vez más para contaros todo lo ocurrido durante estas semanas en eSports. Sobrepasando el epicentro de esta parte de la competición, nos situamos ahora celebrando la sexta jornada, que terminará este domingo 7, dando paso al último escalón de la fase de grupos. A pesar de que las jornadas se tomasen un respiro, la rueda competitiva no ha parado de girar. La segunda edición de los torneos Wildcard presentó a los nuevos participantes de las finales online de la liga regular. En la categoría de League of Legends se proclamaron campeones los alumnos del IES San Isidoro de Murcia. En Clash Royale, los del IES Rosa Navarro de Almería. Y, finalmente, por lo que respecta a Brawl Stars, los alumnos del Colegio Moros de Madrid. La final de League of Legends, que fue retransmitida en directo en nuestro canal oficial de Twitch, estuvo casteada por Aitor Tribal, David Zebra y Fanamasna en un intenso fin de semana de competición. Además, esto no acaba aquí. Con el inicio de este mes, os traemos un nuevo torneo relámpago. Valorant, protagonista de esta edición, invadirá las oficinas de eSports el 20 de marzo. Ahora, con todas las novedades que tenemos hasta el momento sobre la mesa, traemos unos datos de interés para todos los aficionados y aficionadas a Clash Royale y Brawl Stars. Las cartas con mayor win rate hasta la fecha son Dragones Esqueleto, Duende Gigante y Cañón con Ruedas. Además, con un 54% de victoria, este mazo liderado por el Cazador será una de las mejores alternativas para conseguir copas. Por otro lado, Ruffs, Amber y Jesse son los brawlers con un mayor porcentaje de victorias. Y si os preguntáis cuál es una de las mejores composiciones para conseguir copas en grupo, la respuesta es Colt, Edgar y Jesse. Y ahora, ¿queréis conocer la opinión de los docentes y participantes de la competición? Ya sabéis que la Liga eSports no son solo videojuegos. Con un fuerte componente educativo, cada vez son más las profesoras, profesores y centros los que confían en nosotros. El hecho de hacer más piña, que como equipo pues siempre está bien, y yo diría que es uno de los factores por los que hemos ganado. He aprendido que en el ámbito de escolar hay más gente interesada en los videojuegos como nosotros. Y que bueno, que gracias a esto en verdad se pueden hacer amistades nuevas y conocer más gente. Llevamos años peleando por poder tener algún aula en la que haya un ordenador por alumno y no tenga que compartir, y con estos equipos y otra dotación que nos ha llegado este año, pues yo creo que vamos a poder conseguir que el trabajo en las aulas de informática sea individual. Y esto es todo hasta ahora. No perdáis detalle de la competición en nuestras redes sociales, página web o servidor de Discord. Nos vemos en el próximo vídeo.